mis amigos, bienvenidos a Risol TV. Hoy un programa más compartiendo con todos ustedes. No es un programa cualquiera, venimos con una final. Aquí en el programa Las Finales Risol TV, viajamos hasta Tierras Morenas de Tilarán. Oiga, qué pueblo más lindo, qué gente la de Tierras Morenas. De verdad que da gusto ir a este pueblo. Tuvimos la oportunidad de estar en la gira Risol y bueno, este domingo donde celebramos también la final de Macho Carballo, de su grupo Los Cachorros, y ahí estuvimos disfrutando, la gente alegre bailando y bueno, al ritmo de esa marimba. Oiga, de verdad que se le ponía candela a esta gran final y a estos festejos allá en Tierras Morenas de Tilarán. Me acompaña Freddy Arturo González. Freddy, bienvenido a Risol TV y agradecido compartiendo usted con nosotros aquí un programa más. Buenas noches, Jorge, buenas noches amigos de Risol TV. Para mí encantado, de verdad, estar siempre en uno más de sus programas y en una final más, como lo dice bien el eslogan, el programa de las finales. En esta ocasión, la de don Germán Carballo Segnini, conocido como Macho, un gran conocedor, un gran hacedor de toros, ex montador nacional, ex torero, ganadero, también dirigente de grupo. Y Macho nos tiene acostumbrados a eventos muy buenos, sobre todo que Macho, al ser un gran conocedor, conoce también lo que le gusta al público, conoce, sabe y complace a su afición con lo que le gusta ver. Buenas jugadas, buenos toros, buenos montadores, en fin, un evento del que no pude ir, lastimosamente se me presentó un compromiso, pero que a través de Risol TV vamos a tener el placer de ver ese gran espectáculo. Antes, como usted lo dijo, Jorge, la antesala de lo que es una verdadera fiesta de pueblo, un verdadero clamor, un verdadero sentir del pueblo costarricense, en este caso Tierras Morenas de Tilarán, un lugar súper lindo, de verdad que bueno, de verdad que encantados podemos ir las veces que sea un pueblo tan bonito. Y aquí vemos la gente disfrutando, la gente está alegre, la gente bailando antes de la final de la agrupación, que fue ya a horas de la noche, y que de verdad invitamos a todo el público, respetable público de Risol TV, a seguir en sintonía. Jorge, dichoso que estuvo usted ahí, de verdad, qué buen ambiente. No, de verdad que se disfruta y se siente uno halagado por la atención que le dan don Belisario Ruiz. Agradecerle por haber confiado en nosotros, haber llevado a Risol TV con la gira Risol, que podremos ver este programa la próxima semana. Y también, bueno, por supuesto, con Macho Carballo Segnini, en confiar en el programa de las finales en Risol TV. Hay que hablar de Macho, un conocedor, una persona que fue torero, fue montador, muy exigente en el gremio. Sabemos que es una persona crítica de los eventos taurinos y bueno, los ojos estaban puestos esta vez en él, en su final. Creo que se le pasó la mano en toros, calidad de toros llevó. Le faltó un poquito a los montadores, pero es lógico a veces, Freddy, son cosas que pasan, pero no deja de ser una gran final. Felicitar a Freddy González, pero vivámosla aquí en Risol. Let's light it up until our hearts catch fire. Bueno, primero, la gran cantidad de amigos que se reunieron allá en Tierras Morenas con Macho Carballo. Mucha gente venía con esa expectativa de ver esa final que creó controversia. Querían ver el reencuentro, digamos, de muchas gentes. Compartimos con Freddy Loy por ahí
Ex montadores de los Cachorros, muchos también compartiendo. Excelente, juegos pirotécnicos, la Trinidad y su pólvora Volcano. Don Pedro estuvo acompañándonos, al cual enviamos un gran saludo y agradecerle también, otra de las personas que ha confiado en el trabajo de Risol TV. Ahí vemos a Macho Carballo encabezando esta gran final, que bueno, una presentación de lujo. Lidier Zamora, el famoso pingüino, colaborando, apoyando a una agrupación hermana en lo que era la narración, junto a Miguel Gutiérrez. También, bueno, Don Juan, el maestro de los reconocimientos, él fue el que elaboró los reconocimientos de Premios Tauro y también los de la final de Macho Carballo, 100% recomendado, excelente trabajo y gran persona, Don Juan, que ahí andaba tomando fotos. Aquí vemos también los dedicados de la gran final. Don Obed Solís Guerrero y su hija Vivian. Oiga, toda una leyenda en la monta de toros, en la escuela de toros. Un hombre sacador de antaño, ¿verdad? De grandes torazos. Y bueno, sabemos el gran aprecio que le tiene Macho Carballo y por lo cual era el dedicado de esta gran final. Encomendarse a Dios, importantísimo. Un deporte de riesgo, un deporte de peligro, pero que disfrutamos muchos y que en las manos de él sabemos que vamos seguros. Giovanni Díaz, gran torero, compañero, ahí compartimos muchísimo con él en el viaje, en lo que era llegar ahí a Tierras Morenas. Y bueno, lo vemos también cómo él vive y nos cuenta, Freddy, cómo sus hijos llevan eso ya en la sangre, que él los ve, que él no le gustaría que lo practicaran por el riesgo que hay, pero bueno. Niños que juegan, no fútbol, sino juegan de montar, juegan de torear, juegan de narrar y todo lo que tenga que ver con toros. Aquí la planilla de los Cachorros junto a otros jinetes invitados. Así es, de verdad, viendo el protocolo, muy bonito. Esa pólvora de juegos pirotécnicos de la Trinidad le da un caché especialísimo a cualquier tipo de evento. También mencionaba usted a don Juan González Rubio de Arte Rústico Mark. De verdad, una garantía en lo que son reconocimientos. Y no solo para actividades taurinas, Jorge, amigos de Risol TV, sino también para cualquier tipo de evento, ¿verdad? 100% recomendado. Y un bonito protocolo por parte de esta agrupación, Los Cachorros, que de verdad fue de las más antañas, fue de las primeras agrupaciones que se formaron a nivel nacional. Y Macho Carballo, de verdad, un gran conocedor. Vemos ahí una planilla de montadores clase A, más otros invitados también de excelente calidad. Y los dedicados aquí desfilando por la plaza de Tierras Morenas de Tilarán. Vamos a un corte comercial y ya volvemos al programa de las finales. Autorectificación Guido, rectificación de motores, diésel y gasolina y repuestos para todo tipo de vehículos. Ganador del galardón a la excelencia en industria y agroindustria de la Cámara de Comercio de La Juela 2017. Servicio a domicilio en todo el territorio nacional. Los pueden encontrar 400 metros oeste del Cementerio Central en Alajuela o los pueden contactar al 2441-3740 o al 2443-7474. Autorrectificación Guido. Tienda S77 Moda Vaquera, la tienda que viste al vaquero de Costa Rica. Contáctenos al 8863-4510 o al 8581-7013. S77, Moda Vaquera, la tienda que viste al vaquero de Costa Rica, la número uno. Risol TV. Almacén, compra y venta, empeños al instante, recibimos joyería, herramienta eléctrica, relojería fina, electrodomésticos y demás artículos de valor. Casa de Empeño Los Ángeles, 200 metros oeste de la Basílica. El teléfono es 2552-1492.
Casa de Empeño Esperanza, 25 metros norte del costado noroeste del Mercado Central en Cartago. El teléfono es 2553-6078. Casa de Empeño Préstamos Jiménez, 200 metros oeste de los Bomberos en Cartago. Teléfono 2592-3080. Empeños al Instante Alajuela, ubicado 250 metros oeste del Museo Juan Santamaría. Su teléfono es 2440-6928. Los mejores precios del mercado. Somos dinero al instante. Los Pira, en el Mall Plaza Grecia. Los puede contactar al Express 2444-3010. Recuerde que en Pira, en el Mall Plaza Grecia, al realizar su pedido Express, puede cancelar con sus tarjetas de débito o crédito. Pira, en el Mall Plaza Grecia. Hello, my name is Irma, I'm an English teacher, and I work at CTP Bolívar High School, that is located in Grecia. The high school is well known because it's the only technical in the area. Starting late or postpone your studies is unfortunate because you can miss opportunities. In order to grow up, it's very important to study, to achieve different skills and abilities to get a job. Nowadays, it's very important to learn a second language in order to accomplish a task. Just to remind you, if you don't study, what a pity. So don't waste time and go for it. Somos UBICIL. Matrícula abierta hasta el 5 de mayo. Todo en materiales de construcción. En ferretería lo mejor. Lejos y Soto, ferretería es mi solución. Lejos y Soto, todo en materiales de construcción y acabados, con amplio departamento de pinturas con preparación de colores, herramientas eléctricas y manuales, departamento de maderas, con transporte a todo el país y excelente atención. Estamos en Carrillos de Alajuela, llámenos 2458-0101. Lejos y Soto, ferretería es mi solución. Somos parte del grupo Construrama, líderes en precio, calidad y servicio. Centro de Pinturas Alajuela, en su décimo aniversario, ofrece cubetas desde los 20.000 colones en marcas americanas como Cherry Williams, Laminac y Multicolor. Hola, somos Sombreros Yelaco y en el día de hoy queremos presentar nuestra colección de sombrero gala. Este sombrero viene con copa malla y viene en dos colores, café y miel. Los puedes conseguir a nivel nacional, en puntos de distribución o en nuestro Facebook, Sombreros de Laco, o en nuestro WhatsApp, 8503-8591. Carito me habla en inglés, qué bonito se le ve, carito me habla en inglés. Clínica Dental Tutela, odontología general y especialidades, pensamos en tu salud. Cuidamos de tu sonrisa. Estamos ubicados en Grecia. Nos pueden encontrar en Waze como Dental Tutela. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 12 mediodía y de 1 y 30 de la tarde a 6 de la tarde. Sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Domingos con cita previa. Contáctenos al 2494-1400. Somos Dental Tutela. Continuamos con más del programa de las finales Risol TV. Recuerde, el próximo 3 de junio es la siguiente sede de una final más de nuestro programa. Nos vamos hasta Bagaces con Lidier Zamora Pingüino. Oiga, una gran final nos espera ya en ese redondel. Germán Arrieta, oiga, Aldo Zainini desde las Juntas de Avangares presente ahí en la final de Macho Carballo, acompañándonos muchísima gente, el público que se hizo presente también, que quería venir a compartir y a vivir esta gran final, Freddy. Correcto, ahí vemos el respetable público, vemos muchas caras conocidas y de verdad que para nosotros es un placer. Vean, por ejemplo, Don Pedro, Juegos Pirotécnicos de la Trinidad, con esa gran pólvora, este gran amigo Don Alex Jiménez y Díaz, conocido, bueno, bastante conocido en el argot taurino, ex montador nacional
y que vemos de vez en cuando, de JC y Macho Carballo, en fin, una reunión de grandes amigos que se hicieron presentes en Tierras Morenas y que lo hace un evento todavía más atractivo, de verdad. Vemos al premio Tauro a nivel nacional, Carlos Araya Paniagua, uno de los mejores montadores hoy por hoy a nivel nacional, compartiendo ahí con varios amigos, y en fin, eso es lo bonito, llegar a un evento taurino de este calibre, Jorge, encontrarse grandes amistades, grandes personalidades y sobre todo compartir. Muchas figuras del gremio estuvieron presentes en esa gran final, compartimos mucho, disfrutamos, como le decía, por ahí andaba también Freddy Loy colaborando muchísimo, recordemos que él fue el ex montador de Macho Carballo, gran amigo también, y colaborándole en lo que era su gran final. Andrés Arsen, el duende de Finca Lourdes, Jairo Mayorga, oiga, qué toro más bueno este duende, excelente, y no pudo este jinete de la selección de pingüino, y bueno, vamos a ver las primeras jugadas, cómo los toros le ganaban a los jinetes, pero oiga, le ganaban de verdad, toros que llegaron a quitarse lo que llevaba encima, y bueno, un lindo toro, un muñeco este de Jairo Mayorga, y bueno, vamos a ver también las promesas que traen estas ganaderías, ahí desde la toma al haz del suelo que le trae Rizol TV, allá desde el redondel Tierras Morenas de Tilarán, estamos viviendo la final de los cachorros, Germán Macho Carballo Zegnini, oiga, una gran final, una persona que se esmeró de hacer un gran evento, una persona exigente, y bueno, el público salió complacido, de verdad. Nos vamos con la segunda jugada y vemos la colaboración en la manga. Alan Condega en el juguete, también de Finca Lourdes, sale desacomodado, no sale bien desde la manga. Freddy, eso es importantísimo. Si en la manga el jinete no va bien colocado, no pega bien las espuelas, no hay una buena coordinación, difícilmente pueda quedársele a un toro. Aquí lo vemos. Un poco accidentada la salida totalmente en este toro, y bueno, lamentable porque era un torazo este juguete, pero son cosas que se viven, hay accidentes, y bueno, ahí en la manga de verdad que no pudo el jinete y se desaprovechaba este torazo. Así es, vimos la primera jugada con Andrés Arce, con una salida de televisión, una salida dramática. Alan Condega anteriormente, de verdad que conocemos las condiciones de él, y tuvo que haber salido mal de la manga definitivamente, porque no tiene acostumbrados a muy buenas jugadas como este montador, también de los más reconocidos a nivel nacional, como lo es Brad Jackson Ruiz Castillo, que también a veces hoy le tocó perder en la final de Macho Carballo. Sin embargo, es un montador de los que nos tiene acostumbrados a excelentes jugadas. Salió suelto desde la manga, salió a ganar, pero también hay que darle méritos al toro, Jorge y amigos del Resort TV, hay que darle méritos al toro. No es cualquiera que se quita este gran montador como lo es Jackson Ruiz Castillo. Y vemos a Pedro Alvarado y a Giovanni Díaz, garantía total en el cuidado de montadores. Así es, una excelente persona también, y bueno, colaborador de la gran final de Macho Carballo. Oiga, JC Salazar llegó con este coco ahí, con Volcano de fondo, de juegos pirotécnicos, la Trinidad se quita el jinete, ganoso salió el coco, mucha gente venía con la expectativa de estos toros de JC Salazar, oiga, y trae una sorpresa que usted la va a ver más adelante. Digamos la toma baja, donde se va ese toro redondero, definido el coco, y bueno, se termina quitando el jinete de gran manera, un toro que usted podrá ver en la final de la gira Rizol el próximo 10 de junio, Pozo Azul de Avangares. Oiga, y es que no está solo la final de la gira Rizol, sino que el viernes hay un evento totalmente gratis al público, hay rodeo, hay monta de toros, así que todos asistir el sábado. Hay un evento de Macho Carballo Zegnini, una fecha más de los cachorros, precisamente de la final que estamos viviendo hoy. El domingo, como les decía, la final de la gira Rizol, 10 de junio, y el 11, un cierre con el grupo de monta Cañeros al Extremo. Pozo Azul de Avangares está de fiesta. Oiga, qué torazo este tornado, de los que más me gustó en ese evento, un toro que sale con esa velocidad que imprime. Oiga, a veces lo hemos visto que se queda un poquito, Freddy, pero aquí llegó a quitarse a como fuera lo que llevaba encima. Vemos ese tornado cómo se levanta, cómo revolea y qué redonderas, qué velocidad imprime. Y ahí es de admirar estos toros que juegan casi que 8 a 8 días. JC, la gran cantidad de compromisos que tiene, y bueno, le juegan de verdad. Estos toros son
calidad pura. Y bueno, esta promesa que traía escondida el Toncazanca, le llama JC. Vemos un toro que bueno, trae sangre del sancarleño y sangre del Tonca también. O sea, es un cruce ahí de toros reconocidos y bueno, lleva futuro, lleva genética, y desearle lo mejor a JC. No lo dudo que vaya a ser un torazo por la suerte que tiene JC, y sabemos también que no es solo suerte, sino es el empeño, la pasión y la forma en cómo él trabaja sus toros. Como no, Jorge, y precisamente ayer en el programa Zona Tauro conversábamos con el doctor Leo Cruz de la genética, de la visión que tienen algunos ganaderos de implementar lo que es la genética, valga la redundancia, en sus toros. Y ahí vimos un toro con Alexis Berrocal, el Toncazanca. Me imagino que la conjunción del Tonca y el sancarleño. Imagínense si lleva sangre, Jorge, amigos de Resort TV. Yo me imagino que ese toro le va a trancar muchísimos aplausos al público. Vamos a un corte comercial y ya regresamos, Resort TV. Autorectificación Guido, rectificación de motores, diésel y gasolina y repuestos para todo tipo de vehículos. Ganador del galardón a la excelencia en industria y agroindustria de la Cámara de Comercio de La Juela 2017. Servicio a domicilio en todo el territorio nacional. Los pueden encontrar 400 metros oeste del Cementerio Central en Alajuela, o los pueden contactar al 2441-3740 o al 2443-7474. Autorrectificación Guido. Tienda S77 Moda Vaquera, la tienda que viste al vaquero de Costa Rica. Contáctenos al 8863-4510 o al 8581-7013. S77 Moda Vaquera, la tienda que viste al vaquero de Costa Rica. La número uno. Resol TV. Almacén, compra y venta, empeños al instante, recibimos joyería, herramienta eléctrica, relojería fina, electrodomésticos y demás artículos de valor. Casa de Empeño Los Ángeles, 200 metros oeste de la Basílica, el teléfono es 2552-1492. Casa de Empeño Esperanza, 25 metros norte del costado noroeste del Mercado Central en Cartago, el teléfono es 2553-6078. Casa de Empeño Préstamos Jiménez, 200 metros oeste de los Bomberos en Cartago, teléfono 2592-3080. Empeños al instante Alajuela, ubicado 250 metros oeste del Museo Juan Santa María. Su teléfono es 2440-6928. Los mejores precios del mercado, somos dinero al instante. Los Pira, en el Mall Plaza Grecia. Los puede contactar al Express 2444-3010. Recuerde que en Pira, en el Mall Plaza Grecia, al realizar su pedido Express, puede cancelar con sus tarjetas de débito o crédito. Pira, en el Mall Plaza Grecia.
Hola, somos Sombreros Yelaco y en el día de hoy traemos gran variedad de sombreros y queremos presentar el sombrero para dama en color fucsia. Este sombrero tiene copa malla para que sea un poco más fresco a la hora de montar. Los puedes conseguir en todas las provincias a nivel nacional, en almacenes de distribución y en nuestra página de Facebook como Sombreros Yelaco, o a nuestro WhatsApp al 8503-8591. Queremos presentar nuestra línea de sombrero para niño. Traemos sombrero para niña en rosado y fucsia y para niño blanco, café y beige. Ahora nuestra nueva línea de sombrero castor para niño. Consíguelo en nuestra página de Facebook como Sombreros Yelaco, en Instagram como Sombreros Yelaco y en nuestro WhatsApp al 8503-8591. Tauro.com y descubre nuestras notas exclusivas del gremio taurino, equino y de rodeo nacional. Bueno, mis amigos, continuamos con más de su programa Risol TV, el programa de las finales. Oiga y vea la sorpresa que trae la final de la gira Risol, el próximo 10 de junio en Pozo Azul de Avangares. El Chorotega, el toro campeón de Zapote, confirmado ya para la gran final de la gira Risol. Además viene el Caradura, un toro que se acaba de importar desde Nicaragua, de Rancho Centenario. Oiga, un torazo, ustedes lo podrán ver en Risol TV el próximo viernes en el evento que tuvimos de la gira, o lo podrá ir a ver en vivo
el día de la final, oiga, son los toros que van para la ronda corta, estará el Antiobos, estará el niño de ganadera Mitata, oiga, va el Coco, va el Tornado de J.C. Salazar, además toros de ganadería Sol del Arroyo y muchas sorpresas más que usted podrá vivir. Los Super Amigos de Zapote están con el Salto de la Muerte, el Salto de la Garrocha, toreando cuerpo y bueno, con el baile que ellos tienen presente. Seguimos aquí con más de Rancho Copal, oiga, Macho Carballo Zegnini y su grupo Los Cachorros en su gran final. Mucha expectativa, Freddy, creó esta final. Muchos amigos, lo volvemos a repetir, llegaron a acompañar a Macho, apoyarlo, ayudarle a colaborar y muchos a ver también qué iba a pasar con esa final que creó mucha expectativa. Se pulió, hay que decirlo, Macho se pulió a hacer un gran evento, se esmeró que el público saliera complacido, trajo buenos toros, hizo casadas donde la gente de verdad fuera a ver toros de gran manera. Aquí Gabriel Arrieta montando el Vaso de Leche, un toro que sale redondero, tal vez le faltó levantar un poco más, totalmente confundido el jinete, pero con mucho coraje, él no se quería caer y peleó la jugada de gran manera, Freddy, y bueno, se vuelve a acomodar otra vez en el toro y al final termina parándole la espuela cuando ya estaba casi en el suelo. Esto es coraje y esto es lo que muchos montadores tienen que tener, Freddy, ganas de no caerse, ganas de que el público le reconozca esto, porque esa valentía, ir así en el suelo, el público no lo deja pasar y los aplausos llegaron a lo grande en esta jugada con este toro el Vaso de Leche. Qué importante, Jorge, lo que usted dice, y vemos aquí en la toma, como dice alguien por ahí, las cámaras no mienten, Gabriel Arrieta, un muchacho que peleó el toro, no quería caerse, quiso respetar ese boleto que pagó el respetable público en Tierra de Morena de Tilarán, pero vean la labor que hacen Giovanni Díaz y Pedro Alvarado, excelentes cuidadores de montadoras. Giovanni Díaz, por cierto, premio Tauro 2 años seguidos, y aquí lo demuestra el porqué. Felicitar a Gabriel, felicitar al toro, que dieron un gran espectáculo. Al principio la jugada tal vez no fue del todo lucida, vemos el muchacho sale hasta mareado incluso, pero hay que reconocerle ese coraje, hay que reconocerle esas ganas de no tocar el suelo, y de verdad que eso se aplaude, como lo hizo el respetable público de Tierras Morenas de Tilarán. Y aquí vemos ese trabajo táctico que hacen los cuidadores de montadores, que no entorpecen la jugada, pero cuando el muchacho se empieza a ver en problemas, ahí llegan al auxilio. De verdad, qué importante todo eso, y son cosas que a veces el público no ve, pero que aquí a través de Resort TV, te lo decimos con mucho gusto. Cuando vemos a Henry Girón en este toro el Sevilla de ganadería Beta del Monte, un toro muy elegante, muy bien presentado, que sale, se queda en corto redondeando, pero Henry lastimosamente no le pudo hacer la jugada, creo que tampoco el tiempo reglamentario. Sin embargo, también hay que darle méritos al toro, Jorge, porque quitarse a Henry definitivamente no es cualquier toro. Exacto, bueno, Garner Pérez, que ahí estaba acompañando, ganaría Beta del Monte, los cuales llevaron el Vaso de Leche y bueno, este toro el Sevilla, torazos los dos, excelentes ejemplares que vinieron a dar espectáculo. Como lo decíamos al inicio, los toros de verdad que se lucieron en la gran final de los Cachorros, es lo que mucha gente va a ver. Por supuesto, también se va a apoyar al jinete, pero la pelea dura está en una final como esta, donde los toros son garantizados, donde el ganado que se lleva es escogido y bueno, también hay que hablarlo, muchas casadas hechas a mano para garantizar ese espectáculo. Hay que alabarle esto a Macho Carballo, que pensó en el público, quiso hacer casadas pensando en eso, en el público. Hablando de Macho Carballo, vean este toro, montado por Brian Bustos, el Estrella Fugaz. Oiga, se está armando Rancho Copal, se está armando y de paludos, que es una característica que tiene esta ganadería. Esas ramas que tienen esos toros, oiga, bien puestos, y cómo engalana un toro lo que son los cachos, de verdad que impresionan, no tienen nada que ver con el juego del toro, pero físicamente, lo que es la belleza del animal, de verdad que lo ha ido seleccionando Macho Carballo, y vemos que ya tiene varios toros, vuelve a crecer Macho Carballo, y posiblemente lo vamos a ver de nuevo en más ruedos de Costa Rica con estos grandes eventos y bueno, con esos toros paludos, verdad que estoy seguro que si se va a hacer de toros va a ser una de las características que él va a querer estar buscando.
Cómo no, y felicitar a Germán porque aparte de conocimiento tiene buen gusto, daba gusto de verdad llegar al Rancho Copar y ver en ese potrero ese montón de palus y todos sumamente bonitos. Tener todos de monta cuesta mucho, o sea, no solo en lo económico, sino también en la suerte, en la visión, en el manejo. Y Germán, como gran conocedor, pues nos deleitó con varios de sus toros buenos. Vimos ahí esa estrella fugaz que pinta muy bien ese toro, definitivamente. Lástima que el muchacho no lo hizo un poco más, pero tan solo verlo con la cámara del Resort TV, vemos que es un toro que va a dar mucho de telar. Un Barcino muy lindo. Cuando vemos ahora a Juan Ponce en el Orqueteño de Ganadería Los Almendros del Caribe, vemos a Juan que sale suelto desde la manga. Y este Orqueteño, que es otro Barcino, Jorge y amigos del Resort TV, al igual que la estrella fugaz de Macho Carballo, sale y hace su jugada. Qué bonito la capa de todos los Barcinos, de verdad. Y qué buena jugada esta de Juan. Sale suelto desde la manga y es otro también que hizo valer el boleto del respetable público. Muy bien por Germán Carballo, muy bien por el público que se hizo presente. Dicen por ahí, Freddy, que no hay Barcino malo, pero eso es mentira. Yo una vez tenía un Barcino con toda la fe puesta, oiga, y en carrera salió ese toro. Pero bueno, de verdad que tal vez no, el dicho no es cierto, pero sí, cuando hay un toro de estos en el ruedo, llama la atención esa capa barcina que tiene, y por supuesto más esos brincos como estos toros. De verdad son toros muy lucidos y físicamente llaman la atención. Sobre todo si tienen estos reparos, esos giros, y bueno, que dan espectáculo además de belleza. Así es, Jorge, qué curioso lo que decía usted de los Barcinos. Yo había escuchado también en los Brahman que no habían Brahman puros buenos, pero el que salía bueno era súper bueno, ¿verdad? Entonces, también ahí tenemos otro dicho. Y sí, ¿no? Barcinos, ¿cuántos Barcinos buenos hemos visto y que han hecho historia? Por ejemplo, ¿se acuerda del Imperial, del Bavaria, o Martín Zetana? Varios toros barcinos que pasaron a la historia y ahorita volvemos a ver esos bonitos toros que también arrancarán mucho. Cuando vemos aquí al premio Tauro, Carlos Araya Paniagua, en este toro el Calipso, también de Almendro del Caribe. Ahí Carlos Araya demuestra por qué es premio Tauro, porque es uno de los mejores montadores a nivel nacional. El Calipso de don Juan Carlos Sánchez, un toro que es muy duro, es un toro incómodo, un toro que tiene una salida dura, pero Carlos Araya con su experiencia, con todo su conocimiento sobre la monta, pues domina el toro. Una muy buena sentada y fue parte del lujo que tuvo Germán Carballo ya en su final, tener invitado a Carlos Araya Paniagua. De verdad que es todo un lujo y muy bien por Macho, y el público también aplaudió esta bonita jugada. Así es, excelente, excelente. Parte de lo que hablábamos antes, las casadas que quiso hacer Macho Carballo, y bueno, esta es una de las muy acertadas. Cali en el Calipso, dos artistas taurinos, podemos decirlo así. Cali, un excelente montador, sabemos la calidad que tiene, y el Calipso, un toro de nombre, un toro que no falla en los redondeles, un excelente animal redondero definido y complicado para los montadores. Es un toro botador, pero bueno, lleva una gran espuela, la cual logró vencerlo, pero con todo el espectáculo y el aplauso del público, ¿verdad? De verdad, las jugadas que nos gusta ver. Y bueno, más jugadas las veremos después del corte comercial aquí en el programa de las finales, Resol TV. Autorrectificación Guido, rectificación de motores, diésel y gasolina y repuestos para todo tipo de vehículos. Ganador del galardón a la excelencia en industria y agroindustria de la Cámara de Comercio de La Juela 2017. Servicio a domicilio en todo el territorio nacional. Los pueden encontrar 400 metros oeste del Cementerio Central en Alajuela.
o los pueden contactar al 2441-3740 o al 2443-7474. Autorrectificación Guido. Tienda S77 Moda Vaquera, la tienda que viste al vaquero de Costa Rica. Contáctenos al 8863-4510 o al 8581-7013. S77 Moda Vaquera, la tienda que viste al vaquero de Costa Rica. La número uno. Rizol TV. Almacén, compra y venta, empeños al instante, recibimos joyería, herramienta eléctrica, relojería fina, electrodomésticos y demás artículos de valor. Casa de Empeño Los Ángeles, 200 metros oeste de la Basílica, el teléfono es 2552-1492. Casa de Empeño Esperanza, 25 metros norte del costado noroeste del Mercado Central en Cartago, el teléfono es 2553-6078. Casa de Empeño Préstamos Jiménez, 200 metros oeste de los Bomberos en Cartago. Teléfono 2592-3080. Empeños al instante Alajuela, ubicado 250 metros oeste del Museo Juan Santa María. Su teléfono es 2440-6928. Los mejores precios del mercado. Somos dinero al instante. Los Pira, en el Mall Plaza Grecia. Los puede contactar al Express 2444-3010. Recuerde que en Pira, en el Mall Plaza Grecia, al realizar su pedido Express, puede cancelar con sus tarjetas de débito o crédito. Pira, en el Mall Plaza Grecia. Hello, my name is Yuma, I'm an English teacher, and I work at CTP Bolivar High School, that is located in Grecia. The high school is well known because it's the only technical in the area. Starting late or postpone your studies is unfortunate because you can miss opportunities. In order to grow up, it's very important to study, to achieve different skills and abilities to get a job. Nowadays, it's very important to learn a second language in order to accomplish a task. Just to remind you, if you don't study, what a pity. So don't waste time and go for it. Somos UISIL. Matrícula abierta hasta el 5 de mayo. Todo en materiales de construcción. En ferretería lo mejor. Lejos y Soto Ferretería es mi y Soto, todo en materiales de construcción y acabados, con amplio departamento de pinturas con preparación de colores, herramientas eléctricas y manuales, departamento de maderas, con transporte a todo el país y excelente atención. Estamos en Carrillos de Alajuela, llámenos 2458-0101. Lejos y Soto Ferretería es mi solución. Somos parte del grupo Construrama, líderes en precio, calidad y servicio. Centro de Pinturas Alajuela, en su décimo aniversario, ofrece cubetas desde los 20.000 colones, en marcas americanas como Cherry Williams, Laminac y Multicolón. Hola, somos Sombreros de Alaco y en el día de hoy queremos presentar nuestra colección de sombrero gala. Este sombrero viene con copa maya y viene en dos colores, café y miel. Los puedes conseguir a nivel nacional, en puntos de distribución o en nuestro Facebook, Sombreros de Laco, o en nuestro WhatsApp, 8503-8591. Carito me habla en inglés, qué bonito se le ve, carito me habla en inglés. Clínica Dental Tutela, odontología general y especialidades, pensamos en tu salud. Cuidamos de tu sonrisa. Estamos ubicados en Grecia. Nos pueden encontrar en Waze como Dental Tutela. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 12 mediodía y de 1 y 30 de la tarde a 6 de la tarde. Sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Domingos con cita previa. Contáctenos al 2494-1400. Somos Dental Tutela. Sombreros de Laco y en el día de hoy queremos presentar nuestra línea de sombrero para niños. Traemos sombrero para niña en rosado y fucsia y para niño blanco, café y beige.
Ahora nuestra nueva línea de sombrero castor para niños. Consíguelo en nuestra página de Facebook como Sombrero Yelaco, en Instagram como Sombrero Yelaco y en nuestro WhatsApp al 8503-8591. Bueno, mis amigos, continuamos con más de su programa Risol TV, el programa de las finales. Oiga, seguimos con más de las finales. 3 de junio, nos vamos con la selección de Pingüino en Bagaces. 10 de junio, la final de la gira Risol. Oiga, usted no se puede perder este evento. 22 de julio, Corporación Onicoyanos, precisamente ahí en su tierra, en Nicoya. El 1 de julio, estaremos ahí en el Redondel de Cañas con la final de Los Cañeros. El 28 de julio en Aguabuena con los populares, Aguabuena de Cotobruz. Y el 14 de octubre, oiga, con la final de ACET de Costa Rica en las fiestas de Guatuso. Así que Risol TV tiene todavía mucho trabajo con el programa de las finales, Freddy. Gracias a Dios, Jorge, porque así podemos seguir disfrutando de esos grandes eventos que a unos podemos asistir y a otros, pues, por razones diversas, tal vez no. Pero que, gracias a Dios, podemos verlo aquí a través de la pantalla de Extra TV, Canal 42, en el programa Risol TV. Cuando veíamos esta jugada de este Brahman que le dio muchas dificultades a este muchacho y que lo mandó a dialogar con la arena, como dice Cañero. Ahí vemos la gran narración de Miguel Gutiérrez Miranda. Miguelito Gutiérrez, excelente narrador, el hombre de la pólvora, y definitivamente fueron los aciertos de Germán Carballo con esta gran final. Cuando vemos a Steven Fuentes Carrillo en este toro, el Antiojos, un toro que se queda redondero y se termina quitándolo. De verdad, qué bonito toro, un toro lucido, un gran montador que esta vez le tocó perder. Steven Fuentes en este gran toro, Jorge. Oiga, un torazo que estará en la final de la gira Risol, este Antiojos de ganadera Mi Tata. Oiga, una ganadería que viene creciendo, Freddy, viene sacando toros, adquirió otros como para la base, pero muy bien, viene trabajando Rafa Chavarría, probando todas las semanas y sacando bueno, este Antiojos es un torazo y bueno, ahí viene dando de qué hablar y haciendo su campo, ganadera Mi Tata, y no tengo duda que se va a meter entre las mejores ganaderías del país por la manera en que está trabajando, con la pasión que está trabajando y bueno, con lo exigente que es Rafa también en cuanto a calidad de toros. José Solano en el Venadito era la siguiente jugada. Un toro que se quita lo que lleva encima sin problema, un toro complicado, un toro de cambios. Y bueno, un poco accidentado también el final. José Solano, gran montador del grupo que monta los cachorros, que lo hemos visto con otras agrupaciones, lo hemos visto en otros eventos, y de verdad un muchacho que da la talla, un muchacho que es bastante cumplidor, aquí lo podemos ver en este gran toro, que sale duro hacia adelante, después se queda redondero, pero ven la mano de José Solano, la sentada de él, y por algo hizo la jugada que nos brinda aquí y que podemos ver a través de Risol TV. Muy bien por José, como dice usted, Jorge, un poquito accidentada la jugada. De hecho, él después anda como con una venda, como con una cinta en la nariz, pero por dicha él está bien. De verdad, gran montador y una persona sumamente responsable, puedo dar fe de ello. Y aparte de eso, también gran jinete. Muy bien por él y muchas felicidades por ese gran triunfo que tuvo ese día en Tierras Morenas, en una final más del grupo de monta Los Cachorros. Excelente la narración de Miguel Gutiérrez, de verdad. Excelente, un gran narrador, Miguel Gutiérrez, definitivamente, y gran persona también, y ahí estaba apoyando también a Macho Carballo, igual que muchos amigos que se hicieron presentes a colaborar, apoyar y ayudar en lo que se pudiera en esta gran final, que usted la vive, la recuerda aquí en el programa de las finales. Bueno, nos vamos con la siguiente jugada. Oiga, este torazo de Brisas de Nosara, el Príncipe, montado con Juan Bustos. Un toro complicado, un careto precioso que le da problemas al jinete. Ahí lo vemos donde sale. Un toro que se retuerce, un toro que cambia y bueno, no pudo
Juan Bustos con esta jugada en el Príncipe, en la gran final de Macho Carballo Zegnini y de su grupo de monta Los Cachorros. Usted la vive y la revive aquí en Risol TV. Recuerde que nos vamos el próximo 3 de junio a Bagaces con nuestro amigo Lidier Zamora en lo que será la final de la selección de Pingüino Redondel Germán Arrieta. Tobías Vega en el Camazón, otro de los jinetes invitados, excelente casada. Bueno, don Belisario Ruiz, un toro duro, un toro complicado, pero también es duro y complicado el jinete que llevaba este Camazón. Definitivamente dos grandes protagonistas que estuvieron también en Premios Tauro en 2017 en Cañas, Guanacaste. El Quemazón de don Belisario Ruiz y Tobías Vega, uno de los mejores montadores hoy por hoy en Costa Rica y que ha estado siempre en la palestra, ha estado siempre en el top 6, por decirlo así, de los mejores montadores a nivel nacional. Otra de las grandes casadas que hizo don Germán Carballo para deleite de todo el público y los que estamos viendo esta gran final a través de Risol TV. Me impresionó mucho también el toro anterior de Brisas de Nosara, este Príncipe en un careto bastante duro también, que no había tenido la oportunidad de verlo, pero que me deja un muy buen sabor de boca, y eso es lo que ocupamos a nivel nacional, más toros reconocidos, renovación en el acto de toros de juego, y qué bonito verlo por acá. Vemos el gran trabajo de Giovanni Díaz y Pedro Alvarado en el cuido de estos jinetes que están totalmente seguros con este par de cuidadores de montadores. Qué lujo, Jorge. Así es, Freddy. Bueno, ese careto ya había estado en una gira Risol. Estuvo allá cuando la tuvimos el año anterior en Copal de Nicoya. Oiga, excelente toro, un toro complicado. Y el Quemazón, un toro que tuvimos en Premio Tauro. Un toro de don Belisario Ruiz Rancho Capú. Qué atención nos ha dado don Belisario ahí en Tierras Morenas. Agradecerle muchísimo. Y bueno, aquí vemos también la presencia de Juegos Pirotécnicos, La Trinidad y su Pólvora Volcano. Dándole cierre a lo que fue la gran final de Macho Carballo Zegnini. Qué labor más importante la de don Pedro. Oiga, embellecer los pueblos. Ese olor a pólvora con boñiga, a veces lo hablábamos, es un olor que lo inyecta uno, Freddy, lo hace transportarse a Zapote y a otros redondeles, donde recuerda uno esa mezcla de pasiones y de olores, y bueno, ver ese cielo iluminado con las bellezas que trae don Pedro. Él se ha fajado, ¿verdad?, en traer lo mejor y lo más moderno en pirotecnia. Aquí vemos lo que es la entrega de los premios. Felicitar a Macho Carballo, quien encabezaba esta agrupación, y ahí lo vemos con el jinete campeón, el jinete que hizo esa gran faena en el Venadito, José Alberto Solano, hoy campeón de los Cachorros, ahí junto a su patrón, y bueno, el reconocimiento también de nuestro amigo Juan de Artesanías Mark, patrocinador también de la gran final. Muchas gracias, Freddy, por habernos acompañado. Nos vemos, mis amigos, el próximo viernes aquí en Risol TV. Gracias a ustedes, Jorge, gracias a todos los amigos de Risol TV por un viernes más, y yo encantado, de verdad. Y más bien, muchas gracias por vivir esta gran final. Vivamos la última jugada con el audio original.